La especialidad de la psicología clínica se puede definir como una rama de la psicología que investiga y aplica los principios de la psicología a la situación única y exclusiva del paciente para reducir sus tensiones y ayudarlo a funcionar de forma eficaz y con mayor sentido. La psicología clínica se preocupa por entender y mejorar la conducta humana. Su aspecto clínico consiste en mejorar la situación de las personas que se encuentran en problemas, utilizando para ello conocimiento y las técnicas más avanzadas, procurando al mismo tiempo, mediante la investigación, mejorar las técnicas y ampliar los conocimientos para lograr una mayor eficiencia al momento de la intervención. En este video voy a explicar la historia de la psicología clínica como parte fundamental para introducirnos en el campo del estudio de esta asignatura. Bienvenidos. Psicología clínica. En esta ocasión vamos a ver la historia de la psicología clínica, algunos aspectos culturales de anormalidad. Vamos también a abordar las raíces de la psicología clínica. Vamos a hablar sobre la investigación en psicología, el interés por las diferencias individuales, las creencias acerca de los desórdenes conductuales, el desarrollo de la psicología, empezando por el nacimiento, y también vamos a hablar sobre las dos guerras ocurridas para el desenvolvimiento y desarrollo de esta ciencia, y también el nacimiento explosivo de la psicología. Algunos aspectos culturales de la anormalidad. La anormalidad es considerada como una estructura de una condición que se encuentra dentro de la cultura y que en ocasiones difiere de sus costumbres y tradiciones. Para hablar de anormalidad es necesario manifestar y tener claro lo que significa ser normal, es decir, natural, que fluye y ocurre espontáneamente. Simplemente es aceptado, es lo común, lo que no afecta ni molesta a la propia persona ni a los demás. La normalidad se juzga a partir de lo anormal. La anormalidad se vincula con aspectos como la desadaptación, el sufrimiento y la imposibilidad de desenvolverse adecuadamente a un evento nuevo o un conflicto. Algunos aspectos culturales de la anormalidad se describe en cuatro aspectos que consiste en la frecuencia, es decir, el número de veces que se repite un evento. La conducta desviada quizás no se encuentra en la conducta en que se observa, sino en la propia persona, cualquier situación que le incomoda o lo produce desagrado. La conducta desadaptativa es la que impide el desarrollo pleno de una persona y no permite el bienestar percibido por los demás como incoherente. Y no solamente incomoda, sino también afecta al individuo y también al grupo social, al grupo cultural al que pertenece el individuo. La organización psicológica más bien es un sinónimo de normalidad. Únicamente el propio individuo puede decir acertadamente cuándo se siente una desorganización o alguna situación que aparentemente desorganiza su estado psicológico. Una dificultad es que muchas personas hacen un gran esfuerzo para ocultar su nivel de desorganización, pues esperan que las cosas se arreglen solas o que el tiempo lo haga. Los aspectos culturales de la normalidad, más bien, tiene como referencia, sí, como una organización funcional a partir de un sistema de constructos, pues su definición es como una eficacia que se refiere a una interacción funcional entre recursos, propósitos. Más bien, esta noción de eficacia está asociada a la normalidad, que tiene un enfoque entre las personas que marcan un promedio ni anormal, ni tampoco que presentan una conducta desviada o desadaptada. Así es como de una visión clínica pasa a una visión psicosocial. Anormal no equivale de ningún modo a estar enfermo. ¿Qué es entonces la anormalidad?
Es aquello que en un determinado comportamiento se desvía de la norma que corresponde a un grupo. Sarson define anormal como la conducta desadaptada teniendo en cuenta sus causas y sus consecuencias. Las desviaciones anormales psicológicas o mentales aparecen en dos direcciones. Una dirección positiva, es decir, cuando suma, donde se dan anormalidades como superdotados, dotes máximos en una esfera racional o artística, especialmente dotes intuitivos o otras semejantes. Y la dirección negativa cuando resta, es decir, aquellos comportamientos desviados con respecto a la norma usual en el sentido negativo, retrasado, penoso, conflictivo y fracasante. Anormal se incluye todos los problemas relacionados con las capacidades para pensar de forma coherente y racional, afrontar efectivamente el estrés y los retos que surgen en diferentes ámbitos de la vida y demostrar estabilidad y desarrollo, como por ejemplo la baja autoestima, distorsión de la realidad, menor competencia, ansiedad, depresión, ira, reactividad, sobre todo fisiológica, que siempre va a ir en aumento. Lo anormal incluye problemas relacionados con las capacidades para pensar de forma coherente y racional y enseñar que cada una de las condiciones está íntimamente elaborada tras una cognición, una emoción y una conducta que simplemente se va a traducir en una expresión y en una capacidad de demostrarse que incluye la parte anatómica, biológica y fisiológica. Las raíces de la psicología clínica nacen con el aparecimiento de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de dar servicios de atención prioritaria al desfase que sufrieron los soldados y las personas víctimas de esta guerra, tras el aparecimiento del primer trastorno denominado aquí desde la psiquiatría militar como el estrés postraumático. Condicionamientos de tipo de pensamiento que se introdujo en la mente del ser humano, dado por la Alemania nazi, la Italia fascista y pues el Japón de alguna manera que imperializaba las condiciones de vida y todas las consecuencias que se dieron en esta Segunda Guerra Mundial. Las raíces de la psicología clínica entonces tienen sus raíces en tres hechos históricos y sociales. En primer lugar, la manera como se han utilizado los métodos científicos en la psicología. En segundo lugar, el interés por las diferencias individuales. Y tres, la manera de cómo se han visto los problemas de la conducta y la actitud que han tenido ante ellos en estos diferentes años de evolución. Vamos a desglosar entre las raíces de la psicología clínica la investigación que se realizó en el área de la psicología, iniciando por la psicofísica con Fechner y Weber, quien manifestaba cómo la utilidad de la psicofísica explicaba ciertos fenómenos estructurales que solamente aparecían o tenían su razón de ser en la conducta humana. También la fisiología experimental de Helmholtz, quien manifestaba que ciertas estructuras cerebrales estaban vinculadas con el desarrollo de ciertas capacidades psicológicas hasta el momento poco exploradas y poco estudiadas. Y tras los trabajos de Wilhelm Wundt en el siglo XIX, quien intentó establecer que la psicología como una ciencia en donde se utilizaban métodos y procedimientos de investigación que incluían o que se validaban de las ciencias naturales, la biología y la física. La investigación en psicología, pues, inicia con la psicología experimental, que da sus primeros inicios en el laboratorio de psicología creado por Wundt en la Universidad de Leipzig en 1879. La psicología clínica, unos 17 años después de que Wundt fundara su primer laboratorio de psicología, con la base en el estructuralismo que no tenía
que tenía como fin medir los tiempos de las funciones primarias del ser humano, tales como las sensaciones. 17 años después ya estaba establecida la tradición de la investigación experimental para la psicología. La investigación de la psicología experimental ha servido para un refinamiento en la psicología clínica, le ha suministrado además metodología, lo que ha provocado una evaluación empírica en las funciones de la psicología clínica y su discusión ha formado en los psicólogos una sana actitud de autoanálisis. De esto, el interés por las diferencias individuales, que no es otra cosa más que la capacidad o las características psicológicas que cada persona tiene para hacerle, ¿no es cierto?, único e irrepetible. Los primeros desarrollos de la medición científica en las diferencias individuales o las diferencias entre personas provienen de dos fuentes por demás heterogéneas, la astronomía y la anatomía. Todas estas ciencias tratando de explicar del por qué la no repitencia de ciertas características en los seres humanos daba como resultado una unicidad, pero al mismo tiempo una estructura dinámica y de un constante cambio, que era el interés y el desarrollo de los científicos de la época. La segunda fuente del interés inicial por las variaciones entre los individuos fue el estudio de la frenología. Los principios de la frenología, en la que se supone que cada área del cerebro está relacionada con una facultad o función, como por ejemplo el que se aprecia en el lenguaje o en la reverencia, ¿no es cierto? ¿Por qué ciertas personas son más susceptibles que otras? ¿Por qué ciertas personas son más sugestionables que otras? Que cuando se desarrolla esta área, una área específica del cerebro, se manifiesta en la función del comportamiento. Que el mayor o menor desarrollo de cada facultad se puede determinar por las protuberancias y depresiones en el cráneo. Esto se puede explicar con este mapa frenológico realizado por el investigador en la historia de tratar de explicar cómo la parte experimental de las personas pudieran dar explicaciones a ciertas facultades afectivas o a ciertas facultades intelectivas. Es decir, que aquí en este gráfico observamos un mapeo, ¿cierto?, del cerebro, como por ejemplo en el número 1 lo marcaron estos autores como la destructividad, ¿sí? También, por ejemplo, en situaciones afectivas, como todas estas condiciones propias que le da al ser humano, por ejemplo, esperanza, conciencia, la alegría, la imitación, la benevolencia, ¿sí?, la precaución, la aprobación, creían pues que se encontraban en estas ciertas zonas del mapeo cerebral, al igual que las facultades intelectivas, como por ejemplo en el área 26, el número 26, podemos encontrar la facultad interactiva de reconocer el color, el orden, el cálculo, que más adelante, gracias a la psicobiología, empezó a tomar forma como estructuras dentro del cerebro del ser humano. Las creencias acerca de los desórdenes conductuales, ¿sí? Obviamente, con estos grandes avances, la falta de experimentación con el ser humano le llevaba a tener ciertas hipótesis a los científicos, ¿no? Entonces manifestaban que los grupos primitivos pensaban que los individuos, ¿sí?, que actuaban de forma extraña, que eran poseídos por espíritus, por demonios, y el tratamiento consistía con frecuencia en distintas clases de exorcismos, incluyendo a veces la trepanación y la perforación de pequeños orificios en el cráneo que permitía la salida de los malos espíritus. Entonces, así empezó el ser humano y los científicos a darle explicación a las diferencias individuales, a los diferentes desórdenes conductuales que presentaban las personas de la época. Aquí podemos observar una foto
en la que se puede ver el tratamiento inhumano que se daba a los locos hospitalizados en ese tiempo. Les impedían incluso de los derechos más vitales, como para, por ejemplo, las visitas y las relaciones interpersonales. Pero no fue, por ejemplo, los médicos, los sacerdotes de la época comenzaron a diagnosticar, ¿sí?, cuidadosamente estos casos, buscando en la piel los signos del demonio, el estigma diaboli, ¿sí?, para evidenciar de alguna manera alguna posición diabólica. Eran pues los puntos muertos o las anestesias locales que descubrían picando las diferentes regiones del cuerpo con agujas. Hecho el diagnóstico de posesión, lo que sucedía con frecuencia era comenzar el tratamiento. Tratamientos deshumanizados, tratamientos poco estudiados que permitían tratar estos desórdenes conductuales. No fue hasta cuando el médico Pinel, ¿no es cierto?, este reformador francés, libera a los pacientes y les dice que no están locos, sino que están enfermos. En su obra de Tratado de la Insania, publicado en 1801, clasificó las enfermedades mentales en cuatro tipos, explicando su origen por la herencia y las influencias ambientales. La manía, la melancolía, ¿sí?, eran dos condiciones que de alguna manera son las más comunes, ¿no? Entonces, este médico Pinel da una contribución importante rechazando estas prácticas anticientíficas como los hechizos, las sangrías y sobre todo el trato inhumano, ¿sí?, deshabilitando a los sanatorios no como procesos carcelarios y de castigo y de maldición, sino convirtiéndolos en una clínica con función terapéutica. Cambiar la actitud de las sociedades de los enfermos mentales para ser considerados como seres humanos con derecho a un tratamiento médico manifestaba. El psiquiatra se liberó de las interpretaciones demonológicas y fue sustituyendo la especulación por la observación empírica, ¿sí?, los seguimientos de patrones, así para lograr dar un tratamiento adecuado. En esta diapositiva vemos el desarrollo de los principales hitos de la psicología clínica, iniciándose en el año de 1879 con la creación del primer laboratorio psicológico creado por Wilhelm Wundt, ¿sí? Un hito muy importante también en 1882, que se empezó a estudiar las diferencias individuales y la correlación entre las variables que tenían estos indicadores. En 1890 se publicó Los Principios de la Psicología de Kettle, quien empezó con las pruebas mentales a medir todos estos procesos. En 1900 se publica el primer libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, quien este médico, neurólogo, que también es considerado como precursor de la psicología clínica. En 1904 inició la Escuela de Inteligencia de Wiener, ¿no es cierto? La escala de inteligencia en donde empezaron ya a medir la mente. Carl Jung utiliza también el método de la asociación de palabras, es decir, dar significado al discurso del paciente. También Wiener y Simon, ¿no es cierto?, ofrecen las primeras matrices de la evaluación y la validación de las pruebas a través del ítem, es decir, a través de las preguntas. En 1909, William Hayling funda la primera clínica de la orientación infantil para tratar problemas infantiles, creyendo que al tratarlos a más temprana edad pudiéramos pues ayudar o coadyuvar los tratamientos de los adultos. En 1913, Emily Kraepelin publica su trabajo para diagnósticos psiquiátricos. En 1918 se describe el condicionamiento de miedos dados por Watson y Rainer. Esto del conductismo. Y Watson, que inicia la terapia conductual en 1920. En 1928, Anna Freud realiza el método de la terapia del juego, lo que posibilita
pues un mayor tratamiento y acercamiento al desarrollo de la psicología clínica. El primer psicólogo clínico fue el americano de nombre Whitmer, ¿sí? Antes de recibirse, estudió en la Universidad de Pensilvania bajo la dirección de Cattell, ¿no? Vean ustedes la influencia que ha tenido este gran científico, pues dado como el primer psicólogo clínico. Más adelante, su doctorado en psicología lo realizó bajo la tutela de Wundt y Whitmer recibió su doctorado en 1892. Fue nombrado director del laboratorio de psicología de la Universidad de Pensilvania. Whitmer dijo que la psicología clínica era el resultado del examen de muchos seres humanos uno tras otro y que el método analítico podía ayudarnos a discernir y además hizo una seria acusación y llamado de atención a las clínicas que improvisaban tratamientos y que se escudaban en la experimentación desenfrenada tras el criterio de que eran enfermos mentales. El desarrollo de la psicología clínica entre las dos guerras, 1918 y 1941, sin la Primera Guerra, ¿no es cierto? Y en la Segunda Guerra, pues grandes avances y necesidades se visibilizaron, sobre todo en el cambio de conducta de los seres humanos. La consecuencia principal de la Primera Guerra Mundial para la psicología clínica fue centrar la atención en la especialidad en el diagnóstico de adultos no hospitalizados. Y para poder hacerlos, se elaboraron nuevas y variadas pruebas diagnósticas. Después de la guerra, los psicólogos clínicos siguieron ampliamente desarrollando su ciencia, pero especialmente la intervención de niños, para más tarde ampliar sus aplicaciones en la aplicación de pruebas de personalidad, inteligencia, emociones y asociación de palabras, entre otras. La función terapéutica durante esta época se enfocó en el principio de los niños y fue desenvolviéndose en las clínicas de orientación infantil de tipo dinámico, lo que fue tomando caracteres naturales del trabajo de diagnóstico y la búsqueda de soluciones en citas terapéuticas al tratar las relaciones entre padres e hijos. El nacimiento explosivo de la psicología clínica, en donde los psicólogos clínicos, aparte de aplicar pruebas, tuvieron que hacer entrevistas, escribir informes psicológicos y aplicar las primeras terapias, especialmente las de orientación psicoanalítica por Sigmund Freud. Los partidarios del trabajo clínico y los partidarios de la psicología como ciencia pura estaban en continuo conflicto. Este fue denominado por Chacon, otro investigador, de esta pugna entre las vírgenes y las prostitutas. Así lo denominaron ese tiempo, que era la continuación de una pugna entre la ciencia y la profesión, presentes ya desde el año de 1896. En 1947, el Comité de Formación de Psicología Clínica, propuesta por este gran pensador, pues designaron al grupo de la Asociación de Psiquiatría Americana, que presentó un informe en el que tenía dos funciones básicas prácticamente de psicólogo, que era recomendar el contenido que debía tener los programas y determinar las características que debía tener la formación de las universidades y de los internados para los futuros psicólogos clínicos. Y bueno, esto ha sido el contenido. Muchas gracias por observar este video. Y si tiene alguna pregunta, no olvide dejarme en los comentarios o escribirme, comentar y compartir. Muchas gracias.